Mira, yo te voy a decir algo en defensa de toda la sociedad esta, porque sin involucrar a la sociedad no podés entender lo que pasó. Eso fue un asesinato y estamos totalmente todos, porque si alguien no está de acuerdo, realmente no merece estar participando de ninguna cuestión social. El rugby es, y tiene culpa en esto, porque no aceptarlo es un error. Es un juego en equipo, un juego que cimenta valores. Los valores vienen desde la familia, desde la escuela, y realmente acá se acompañan y se le da mucho manejo. Acá en Funes se está haciendo un trabajo excelente, desde los chiquitos hasta la primera. La primera no tuvo ningún incidente importante, se les está enseñando y se los educa. Hay un programa que se llama Rugby Seguro, que tiene unas metas en donde se trabaja el tema de las adicciones, el tema de la violencia, el tema del rugby seguro, para no tener lesiones bravas o complicadas que nos generen, que perdamos, que es el objetivo por ahí de lo que está dando vuelta, que no lo terminás de entender, como que el rugby tiene la culpa de todo. Rugby, esa palabra famosa, no es un jugador de rugby. ¿Y a esa definición por qué llegas? Un jugador de rugby es un tipo que está totalmente entrenado, que preserva su físico, y para preservarlo no puede estar en esas locuras. Tiene conciencia de lo que hace, porque sabe que tiene una potencia un cachito más allá del físico normal que tiene cualquier deportista. Y eso es la base del entrenamiento. Y se los educa para que realmente interpreten que tienen una potencia más allá de la normal. Y nunca vas a ver a ninguno de los que sea parte de un equipo, no de un grupo, que es la diferencia. Lo hablábamos antes con el arquitecto, y lo hablábamos con Belén. Hay que diferenciar lo que son grupos de lo que son equipos. Un equipo se forma con un solo objetivo: participar de un juego que sin los otros, sin los contrarios, vos no lo jugás. Sin el árbitro no lo jugás. Con un respeto total de las reglas y sobre todo de la lesión del contrario. Eso es fundamental. Y eso es lo que hay que llevar a cabo. Si el rugby tiene responsabilidad, como no. Son rugbyers, como dicen todos, que participaron ahí. Pero no fue un equipo. Cuando vos los ves y los de granas, son partícipes de un montón de conductas raras que ya tuvieron antecedentes en Zárate y en Campana. Hay que tener mucho cuidado con eso. Acá no tenés ninguno que tenga antecedentes. Por eso el comunicado muy bueno de Funes. Y muchos clubes lo hicieron. Tal vez no aparezcan en las redes sociales, todas estas cosas que están haciendo ahora que molestan. Porque no sabés la cantidad de cosas que nos mandaron a los que estamos en rugby seguro. Bueno, ahora se va a hacer cursos club por club. Nosotros acá, Belén, no me quiero equivocar, todos los chicos de acá y ustedes también, tienen todos los cursos hechos. Obligación. Obligatorio. Estamos educados para eso, para hacer bien, pero sí hay que aceptar las responsabilidades. Como sociedad, estamos en el medio de una crisis que no puede pasar por alto. Nos peleamos políticamente, nos peleamos. Es un absurdo lo que está pasando. Carlos, está buena esta diferenciación que haces rápidamente en la sociedad, sale, son los rugbyers. Está bueno esto que manifestás, porque seguramente también ofende, al, como decías vos, el jugador de rugby, el que tiene esa disciplina, esa conducta. Está bueno esto que marcabas. Porque es la realidad. El jugador de rugby no se va a meter en problemas por una cuestión real. Necesita cuidar su físico, necesita cuidar su mente. Un jugador sin mente, por más que tenga físico, no sirve. Es así de corta, sería una fuerza bruta, si la crees, sin endilgarle a ninguna disciplina, a un levantador de pesas. No, acá tiene que pensar, porque piensa por los 14 que están al lado. Cuando suceden este tipo de hechos, es más difícil, hay que redoblar los esfuerzos. Sí, sin ninguna duda.
sin ninguna duda, y el esfuerzo no es de uno, no es de un entrenador, es de todo un grupo que está atrás de todo esto. La comisión de rugby, los mismos jugadores, los capitanes, empiezan a dirimirse responsabilidades que no te imaginás, y los mea culpa, porque por ahí te pasa en la cabeza si en algo nos equivocamos. Y le buscás la vuelta y para ser mejores. Esa es la base del rugby, buscar ser mejores personas adentro de una cancha.